Y efusivo agradecimiento a Claudio Enzo y a Fabricio allá en la hermana República de Italia, para lo cual solicito a todos los niños, por favor, un caluroso aplauso. Gracias, hermanos italianos. Agradecer esa solidaridad que ustedes tuvieron con nosotros para donarnos unas aulas que tenemos, que hoy están utilizando los niños. Gracias a ustedes, a esa solidaridad, tenemos tres aulas y esperamos continuar con esa ayuda. Muchísimas gracias de parte de todos quienes formamos esta comunidad educativa Ambrosio Noriega de Pungalá. Un saludo desde Peltete, parroquia de Pungalá, Riobamba, Ecuador. Un agradecimiento muy grande al señor Fabricio y a los amigos que nos ha ayudado a esta comunidad con la escuelita, con la tubería de agua de reguío. Ahora estoy trabajando aquí en la misma comunidad con los niños del centro infantil, con quienes comparto mi conocimiento que aprendí, que estudié a base de ustedes, con el apoyo de ustedes. Querida familia, espero que estén bien. Querido familia Fabricio, que está a nombre de Vigilio, quien nos ayudó, quien nos colaboró. La capilla lo tenemos, estamos muy felices, muy contentos nosotros como católicos. Como estoy trabajando ahorita aquí en el centro infantil, yo le doy, Dios le pague de todo corazón, porque queda sembrado un granito de arena del Padrecito, y a través del Padrecito les agradezco también a los señores de otro país que nos envían esas platitas para hacer muchas obras acá, mucha gente que necesitamos. Dios le pague de mi parte al Padrecito Gabriel Barriga, que nos ha regresado a ver a nuestro centro infantil, y que no se olvide de toda nuestra comunidad. Agradezco a Fabricio, a Teresa, que ellos son como mis segundos padres, que me están apoyando en mis estudios para yo ser alguien en la vida, para cumplir con una meta que yo quiero alcanzar y quiero llegar a cumplir eso. Y doy muchísimas gracias, que Diosito le bendiga en su salud, en su trabajo. Agradeciendo profundamente por ese apoyo incondicional que ellos han dado pues a nuestra institución, y actualmente ha estado apoyando con lo que es materiales didácticos y mobiliarios en distintas áreas, y por tal razón queremos agradecer allá. Mi nombre es Miguel Ángel Delgado Malán, soy de la comunidad Hualipite Jatumpamba. Para sus conocimientos, y esta comunidad está formada en una urbanización y estamos ubicados a
3.640 metros sobre el nivel del mar, a la cabecera cantonal que pertenecemos a Cantón Huamote, parroquia La Matriz. Y por qué no agradecerle a las personas de buen corazón que nos ha hecho este gran apoyo para la institución educativa que es la Escuela Manuel del Pino, y represento como presidente del Comité Padre de Familia de 221 niños. A nombre de la Escuela Ricardo Dávalos de la comunidad Chaña San Francisco de la parroquia Quiña, quiero exteriorizar un atento saludo por haber colaborado y haber hecho el sueño realidad de estos chicos, por tener el centro de cómputo que ellos lo están utilizando de buena manera. Gracias. Como institución y como maestras de aquí de la institución, estamos muy agradecidas porque el padre Gabriel Barriga siempre nos ha estado colaborando para aquí la institución, que se hizo el aula de computación, como también el cambio del piso de las dos aulas, como es la baldosa que nos dio con mucho cariño el padre Gabriel Barriga y el señor Cian Romano Toma. Muchísimas gracias por esta gran colaboración. A nombre del Instituto Purhuá, a nombre de los estudiantes, le queremos agradecer al señor Fabricio de Silvestre, ya que nos ha prestado nuestra ayuda para tener estas llamitas y para hacer nuestras prácticas aquí en el instituto. Queremos darle un agradecimiento muy profundo a Fabricio de Silvestre, ya que ha sido quien ha colaborado con el padre David Barriga y a través del padre Barriga al colegio para tener estos animalitos que son silvestres, son autóctonos de nuestros países andinos. Con esto estamos demostrando que estamos en relación con la naturaleza, ya que son animalitos que cuidan la naturaleza. Queremos mandarle un saludo de parte del Colegio Rodrigo Barreno de la parroquia de Quimiac, ese saludo musical, con todo cariño. Si es su favor, estamos trabajando, Dios le pague, quizás que avanzaremos todo, trabajar con todos los compañeros, con todos los usuarios, Dios le pague, eso no nos agradezca. Ya hemos venido tantas mingas trabajando, entonces gracias al padre Gabicho, hemos conseguido allá unos fonditos para poder trabajar y para poder hacer de conducir el líquido vital que es el agua. Estamos aquí luchando y trabajando, tenemos materiales a pie, arena, cementos, todos estamos listos para trabajar. Para poder trabajar, gracias. Mi nombre es Ángel Abarca, soy de la comunidad de Ten, estamos en el sector de Xulala. Estoy muy agradecido más que todo al señor Fabricio, por a través de él hemos conseguido unos fondos y ahora ya estamos en la culminación del canal, que gracias a Dios, con la ayuda de él, ya hemos logrado el canal en la cual ya estamos conduciendo el agua para nuestras propiedades, tanto para regadío y para abrevadero de animales. Ay, Hawaii, ya, Hawaii, ya. 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 Kai pacharuna kuna. Yeah.
pachaduna kuna, nyuka jiruna tata, mascarina kunami, sumaka feminista. Ay hawaija hawaija, ay hawaija hawaija, ay hawaija hawaija, ay hawaija hawaija. Agradecemos a ustedes por haber ayudado este puente y por eso es agradeciendo hacemos este, todos compartimos por el amor de Dios, como Dios amó a nosotros, así mismo nosotros también tenemos que amar unos a otros. Mi nombre es Pascual Aucancela y comunidad de Xanaicón. Ya aquí hacemos puente, entonces con todito moradores, con tres comunidades. Más o menos unos 450 personas hicimos el puente, pero este puente es más valioso y agradecemos al señor Fabricio, él lo que me ayudó. Él ayudó $5,000, nosotros ponimos $6,000, $11,000 cuesta este puente. Los habitantes de la comunidad de Cuctú, estamos muy agradecidos con ustedes y agradecemos a nuestro Dios por el riego en nuestra comunidad. Hoy es una realidad. Comenzó esta comuna que nos dio el pan del día el padre, primero Diosito y después del padre Gavichito, que se hizo presente en apoyarnos, en andar, como dice él mismo, a otras naciones, a apoyar para la comuna. Reciban ustedes un saludo cordial y fraterno, compañeros del Club de Leones Pieve de Cadore, a mi querido amigo Fabricio, y mi agradecimiento muy sincero porque ustedes hicieron realidad el programa de One Side Luxótica con la donación de más de 20,000 pares de lentes y $5,000 que recibí para este programa. Ha quedado demostrado que la mejor manera de servir a Dios es servir a los más humildes. Compañero Virgilio, ay, agradezco, Dios le pague, compañera, a mi educadora María Huacho, agradezco, Dios le pague. Yo pobre está así sufrido 5 años, gracias siquiera con este que como quiera para salir siquiera aquí afuera. Mi nombre es Miriam Jessica Quispapuango, estoy estudiando en un colegio pagado y gracias a la tía Igma que nos ayuda en este como una ayuda para nuestro estudio.